Unas palabras. Esta man es mi padre. ¿Ah? Esta man es mi padre. Esta mi hermana es mi hermano. ¿Es tu brother o tu novio? No, mi hermano, hermano. Mi hermano, mi hermano. Y espero que toda la Yo vida soy siga así. El hermano de él, ya. ¿Por qué con ese sombrero se compra? ¿Yo? Sí te crees. Ahora sí. Ahora sí te crees. Entonces usted dice. Como sin hacer tu chero, weón. Son marginales de Cali, por favor. Ah, sí, tipo Luke y Darth Vader. Pero yo soy tu padre. Pero para mí, de corazón, de sentimiento. Este man es más que mi padre, se ha ganado más que mi sentimiento. Más que tu padre, ese sería tu novio. No, tampoco abuso. Pero se merece mi respeto, mi cariño. ¿Y qué más te merece? Ya, paga. Te va a bajar los pantalones. Más paga. ¿Usted quiere desayuno? Entonces no firme. No juegue con la comida. Entonces, echamos la leche ahí en la panela para hacer con el café. ¿Con arepa? Echamos la arepa ahí. ¿Sabes de dónde darle a este? Mira. No les gusta. ¿Cómo son migas? ¿Amigas? ¿Me van a dar amigas? No, nunca puedo comer eso. ¿Eso que es como revuelto? Sí, con quesito y... No, si él no llega a ver, se va a decir... Es como una... arepa es como yo. Una arepa mojada. Sí, es como una arepa, ajá. Se llama, puedes decir, migas. No, pero el migote, sí es... No. ¿Qué es el migote? Ya no quería... El migote, un... La guapanela, un amigo con el chocolate. Un amigo gigante de Estados Unidos. Es que la guapanela con el chocolate. La guapanela con pan, con adentro, con galletas. Ah, no. Eso se revuelve. No, se lo come. O sea, aquí en Colombia todo se revuelve. Se lo come. Porque todo se revuelve. Niños, entonces, echamos la panela. Con pan. Y el café. Y con ella. Que quede como si fuera una guapanela con leche. Es que estoy la cultura colombiana, voy a subir este video. Ah, pues, que todo el mundo le gusta la leche. Ni se le ocurra subir eso. Doctora, ahí está mi doctora. Borracha. Me puso la inyección. Me puse la inyección en la espalda. Ah, guerra de de guerra de café entre Antioquia y Cali. Bueno, entonces, ¿me tienes a hablar? Sí. Yo no hice nada. Ajá. ¿Ya de que lo sale? Dile unas palabras, Alex. Unos insultos. Unos insultos, dile unos insultos. Va a ser un artista, ama las cámaras. Como mi mamá. Todos estos platos son solo para él. Vete con tu broma, ah, mentiroso. Ay, no. Yo también me quedé como pensando.
¿Y a dónde va a llevar la renovada? Más renovada. Ya, claro, me la llevo en la balaca. Más renovada o más rellena. La forma de comer. Más rellena de amor, mijito. Rellena de amor. Ay, pelo. Ya, permiso, como si les pidiera. Es que para los sordos mudos. Entonces, muchísimas gracias a todos, a las niñas de Bogotá. Tili, como siempre, tan activa. Son tan tranquila, pero ahí en el cielo. A los paisas, muchísimas gracias. A las niñas, todos. Valeria, hermosa. Creo que es mi versión paisa. Sí. ¿Quién es Valeria? Ella. Sí. Y ya ahorita va a ser Gatuna, Jessy y Nati, la tranquilidad paisa. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Jessy, maravilloso. Menos la mariposa. No, fue muy divertido. Y aunque no es nuestro artista, pero también es uno grande, gracias totales a todos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y por qué negra, Sebastián? Y para con la mujer. ¡Sebastián! Es que, o sea, que siga grabando. Y yo estaba grabando solo mi saludo, porque lo de ustedes me vale. Lo de ustedes los voy a cortar y los voy a bajar a la papelera. Pero mi saludo. Yo por eso ya que cuando estoy hablando. Pues yo también me voy a ver. Como dijo, no es nuestro artista. Yo pensé que iba a seguir también. Es que digo, no es nuestro artista. Yo, no, sí. Es que es mi hermana de la guerra. Se va la redención de... Por favor. Muchas gracias. Pero empieza de nuevo, repite todo. Muchas gracias, te odié mucho que me ríe, la verdad. ¿Por qué me diaste? ¿Por qué me diaste? Chucha. Pero muchas gracias. Chucha, tiene un culi cagado. Tu show excelente. Ayer que ya todo mejoró, es que amaneciste siendo otro Sebastián. Muchas gracias por las clases de política, economía, todo, fútbol. Tengo más clases. Sí, ok, para la próxima. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Rico compartir contigo. Tu primera amiguita colombiana. Es verdad, ella es mi primera amiga colombiana, ya. La que me ha conocido. Hermano, se echó. Me parten el corazón, huevo. Nos unimos más. Gracias porque entre todos los... ¿Y nos podemos unir más todavía? Como siempre decimos nosotros, Ricardo Arjona es solamente una excusa para estar unidos y para ser amigos. Y creo que tú ya eres parte de esta familia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cordialmente invitado la para... La próxima vez solamente no te vas a enfermar, no mentiras, muchas gracias de las mil clases. Fue la culpa por los perros de la... Fue un honor haberte tenido acá, para mí, no sé si hablo por todos, pero sí fue un honor. No, pues ya habló por todos, ya la cagaste. Ya nos quitaste las palabras. Ya, para. Nos vemos en la próxima, nos invitas. No, se merece un aplauso. Yo grabando ahí toda la wea. Gracias. Ya, gastando memoria en puro saludo para los demás, weón. Qué bueno, saludos. ¿Qué me sirve que saluden a los demás? Si fuésemos iguales, qué apatía. No tendríamos de qué hablar cada siguiente día. Espere. Estamos grabando. Un saludo muy especial para Sebastián Alarcón. Un gran amigo, un parcero, la pasamos de maravilla acá en Barbosa. Y pues nada, bienvenido las veces que quieras, hermano. Por acá se te espera. Bien. Venga. Un saludo para mi amigo Sebastián Alarcón, aquí desde Medellín, Colombia. Siempre recibido acá. Sabe que este es su segundo hogar y siempre se le estará brindando nuestro cariño. Y aquí te espero. No, yo no vas a decir nada. Doctora. Que no. Seguimos con la historia. Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha. Es de clase muy sencilla. Lo sé por su facha. Sonreía en el espejo y se sentaba de lado. Yo estaba idiotizado, con el espejo empañado. Me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa. Después
después de un par de tequilas. Veremos qué es lo que pasa. ¿Cuál es la palabra del encuentro? ¿Cómo la pasaron? Chucha madre. De chucha madre. ¿Cómo la pasaron? De chucha madre. Qué hijo de puta. Un saludo para el Ecuador. Chucha madre. Chucha madre. Un saludo para Carnícolas. Carnícolas. Un abrazo. Y para Falta Minutos de Chile. Ah, sí. Chucha madre, saludos. Chucha madre. La señora de las cuatro décadas. Ay, no, chucha madre. No, ahí es. Saludo para los conches tu madre. Conche tu madre. Conche tu madre. ¿Unas palabras de la doctora? Ay, esas palabras. Sí. ¿Qué tal? Ah, la presión. ¿Qué tal las inyecciones? La cola. Sí. No tenía cola. Yo no puedo hablar de lo que no tiene. Ahí se dice lo que es. ¿Dónde está mi cerveza? Un saludo. Para la hermano. No, delicioso. Para el hermano ecuatoriano. De corazón para todos ustedes. Somos una hueva. Nos quedamos tomando la puerta aquí y otros arriba. Hola, qué más, mucho gusto. Un saludo para todos. La peleona. Un abrazo de Colombia. Saludos de Colombia. Hola. Por favor. Es que un puño para todos. Ay, no. Pero es que me hubiera dicho esto el sábado, pero es que ya voy que no tengo voz. No importa. Haga señas. Es que, bueno, vamos a ir a la hacienda de Nápoles, ¿no? ¿Cuándo vuelvo? Chucha madre. ¿Cuándo eso? Vamos. A ver a Pablo Escobar. Ay, chucha madre. Le tocó desmontar. Saludos. Ay, no. ¿Puedo pedir un favor? ¿Usted podría cantar Soldado Raso? Hice un testamento y le dejé mi vida. ¿Cómo bailaba? Ay, no. ¿Y qué canción? ¿Cómo olvidarme de Marta? No. ¿Cómo olvidarme de Marta? Aquella pib de la Recoleta. Dale, bailamos. Si además. Dale, bailamos, Ale. Llegamos los hombros. Mario, te falta en la foto. ¿Y cómo fue lo de la mariposa? Con la silla. Chucha madre. Mírala, la silla. Y ahí se quedó. Ya, despídanse entonces con la mano para ya cerrar el video. Despídanse. Chao, Rack. Sus toples, sus maonas. Arepalandia. Mariposelandia. Manta Rayalandia. Chucha madre Landia. Chingolandia. Con 18 eres un niño. Para un trago en algún bar. Pero ya eres todo un hombre. Pa' la guerra y pa' matar. Viva Vietnam y que viva Forrest Gump. Viva Wall Street y que viva Donald Trump. Viva el 7-Eleven. Volvían su nariz. Que son jeringa en los bolsillos. Viajan con marihuana para entender la situación. Este cuesta el planeta que lanza una invitación. Hacelo a tu marido y ganarás reputación. Las estrellas se adueñan de mi bandera. Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera. Si la deuda externa nos robó la primavera. Al diablo la geografía, se acabaron las fronteras. ¿Cómo es, Jessica? Hice un testamento y le dejé mi vida. Pa' que limpie el piso con mi amor. Mire el paso acá. Eso. Pura la cumbia del monstruo. Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street. Y el Che haría hamburguesas al estilo Double Meat. Los yanquis de mojados a Tijuana.